¿Qué pasó, Leo? Bueno, aquí en el Azteca, ¿qué pasó? No, está jugando de apuesta. Hay torneo, pero de terceras. Ah, dale, aquí te veo. Ah, lo que es, ahorita que termine, porque está en Eje 6 Sur y Avenida de las Torres. Lo que pasa que como Avenida Eje 6 Sur y de las Torres. Sale. Bueno, ya estamos en el juego de revancha. El otro lo ganó el Rick, hasta yo vamos por la revancha. La revancha, el otro la ganó 30 por 15 el maestro Arley Castrillón. Fácil, fácil ganó. Ahora el marcador en esta, vamos uno por uno. Vamos uno por uno, uno por uno. Partida de a $250. La otra era 50 carabolas, pero como le sacó tanta ventaja, ya no quiso saber nada el maestro Noceda. Y le dice al maestro Pasarela, vámonos por la otra. Y le dice al Pasarela, vámonos por la otra, porque en esta ya no te voy a alcanzar. Estamos aquí en directo desde el Villar Azteca, aquí en la Ciudad de México. Posiblemente si más tarde llegue el maestro Tevez, vayan a jugar una partida el maestro peruano contra el maestro colombiano. Vamos a ver si llega. Parece que Tevez viajaba, no sé si el día de hoy o mañana, a la ciudad de Oaxaca, un Open que va a haber en Oaxaca de pool, pero en caso de que no esté ya, seguramente lo tendremos aquí un rato y vamos a tener esa partida. Efraín Guerrero, sí, ahorita te la vuelvo a poner, Efraín Guerrero. Vemos al maestro Noceda que falla su siguiente carambola. Alejandro Pisa no vino. Ya hemos hablado con Alejandro Pisa y nos comenta que hasta el otro año va a estar acá en México. La máquina de Medellín, hasta el otro año lo vamos a tener aquí.
Miguel Cabrera, nos manda saludos desde Tijuana. Otra más, realmente el partido anterior iban muy parejas, pero el maestro Passarella empezó a ligar carambolas. Hizo dos series grandes, una de 8, una de 7, luego una de 4, tres series en fila, y de ahí hablando el maestro Noceda, sacó una gran ventaja, iban a 50, pero era tanta la ventaja que el maestro Noceda dijo, no, vámonos al otro. Y en esta parece que se va a ir de largo, se va de largo el maestro Passarella. Ahorita les digo cómo va, llevaba 2, ahora sí 4. 6 por 1. Seis a una más para Noceda, 6 por 2. Les voy a poner nuevamente la aplicación, pongan atención para que la bajen. De todos modos la están compartiendo por ahí, pongan la atención, es la que está en rojo, que la dice Scoreboard. ¿Ya la vieron? La que dice Scoreboard. Otro más para el Passarella. Ahí está la aplicación, mírenla. La que está en rojo, bájenla de ahí. Scoreboard se llama. Totalmente gratis para los teléfonos Android. Partida de $250. Ese de usuarios, pónganle uno bueno. Sí, esto es para calentar, amigo. Al rato van a llegar los buenos. Posiblemente si llegue Tevez vamos a tener alguna otra partida. Miren qué buena jugada del Passarella, qué bonita jugada, pues se la va a quitar el choque. Se la quitó el choque, pero había sido una gran jugada. Liga otras dos, el maestro Passarella, ahora 8 por 2. No recuerdo que la partida es de $250. Esa parece que va a ser buena. No, va a quedar. Se va a quedar muy largo el maestro. No será. Pero a pesar de que va abajo el maestro, no será. Véanle la calma con la que juega. Un jugador muy valiente para jugar a las tres bandas y a cualquiera. Saludos a José Trinidad. ¿Cómo estás? Bien, aquí jugando. Ya le ganó uno, vamos a hacer un saludo. ¿Y cómo va esto? Miren, qué buena jugada, la toma bien, pero ya no va a ser demasiada bola. Y hace su carambola número 9, el maestro. Arley Castrillón, el jugador de Medellín, se va en estos momentos arriba en el marcador 9 por 2. 9 a 2 el marcador hasta este momento, señores. ¿Cuándo te vas a ir, Adrián? ¿El viernes? ¿Es cuando empieza? ¿Ah, te vas un día antes? Gran jugada del maestro Arley Castellón, una jugada
una jugada de jalón, un gran jalón que hizo el maestro Arlí Castrillón y así. Ya llevo una serie de dos. Gracias a Manuel Botello. Y nos estamos cuidando, nosotros tenemos todas nuestras. Miren, esa carambola ya se le había quedado, alcanza a pasar y le alcanza a agarrar, le alcanza a rasguñar y hace una carambola más el maestro Pasarela. Sí, les platicaba que nosotros tenemos todas las medidas de seguridad que se requieren aquí para esta pandemia. Traemos nuestro tapabocas, nuestro gel y la sana de distancia. Miren, la que parecía más fácil le falló, maestro Pasarela, no. Una arepita del maestro de Medellín. Arepita para el maestro de Medellín y ya ahora lleva una serie, no sé si de tres o cuatro. ¿Me quieres comentar? Ahorita te la echas. Ah, pues descansa. Y la arepita viene acompañada, señores. Ahorita les actualizo el marcador. Hasta el momento, antes de este tiro, íbamos 9-2. Pero ya va el maestro Arley en serie. La más fácil se le va. Hace un tiro de 6 carambolas. Ya empieza a ligar el maestro. Pasar en la 6 carambolas. Y esto ya se pone así, miren. Ahorita, después de este tiro, esa va a ser buena. Y el marcador va 15-2. ¿Eh? Sí, vale, 50, pero creo que ahora es 40. ¿Cuál? Sí. Ahora vemos esta jugada, le alcanza a chocar al maestro Pasarela, ya se queda en su carambola número 15, 15 por 3. Creo que trae problemas con su taco el maestro Noceda. Sí, ya le sabes manejar, ¿verdad? Ya le sabes manejar, ¿no? Les recuerdo que Noceda es un jugador. Me preguntaron si es maestro, no, no es maestro. Pero ahorita está jugando muy, muy mal. La verdad que está jugando demasiado mal. Es una. Está jugando muy, muy mal Noceda. Yo le he visto grandes partidos aquí en este billar y ahorita la verdad no le veo hacer nada, nada. Y en esa jugada le mete el taco. Ay, se le alcanza a ir. Regalar 250, ya con esto son 500, amigo. El primero ya se lo ganó fácil. El primero ya se lo ganó fácil el maestro Arley. Pero no, no hay que confiar, no se acuerden de las partidas que le pasé hace algunos días del maestro Almaraz con Tevez, como Almaraz le sacó una partida cuando ya Tevez estaba saboreando el triunfo. Cuando se estaba saboreando el triunfo el maestro Tevez ya llevando para terminar una ventaja de 10 carambolas, iba ganando 58-48 y le había quedado una jugada muy difícil al maestro Almaraz, se la resuelve, le mete una serie grande, lo empata
y le gana la partida increíblemente. Miren qué buena jugada, ya lleva 3. Ya lleva 3 el maestro, no sé, ya con esto se pone en sitio y empieza a despertar. Desaparece, bueno, ya va a meter su serie de 4, ya lleva 4, no sé, ¿no? Por eso, amigos, nunca se confíen en una partida. Así vayan por la última hasta que no la hagan. Hasta que no la hagan, no pierdan la concentración. Porque yo he visto muchas partidas que se pierden por la última carambola. Y esa de Tevez con el maestro, la verdad, realmente fue otra partida de las que me van a dejar. Que me dejaron con la boca abierta, no parecía por el juego que tenía el maestro Tevez, que iba a barrer prácticamente al maestro Almaraz y Almaraz le sacó la partida, tremenda partida. Si la quieren ver, véanla, ahí las tenemos las dos, las tenemos en YouTube. Partida de $250, señores. La fecha del torneo del Máster en Guadalajara todavía no hay fecha por lo de la pandemia, amigo. Está muy tirado Ramón Castillo, nos pregunta sobre esa fecha. Por lo de la pandemia está todo atorado. Yo pienso que esto se va a regularizar hasta el año que entra. Hasta el año que entra. Esperemos que se regularice eso porque prácticamente todo está parado. ¿Vienes de trabajar? No, mejor. Ya le comenté. Y esto está 15 por 8. Jugada fácil, fácil. Y ya empieza a despertar la seda. Ándale, parecía que sí iba. 15 a 9. No podemos hablar un poco más fuerte, señores. Nosotros quisiéramos hablar un poco más fuerte. Estamos lo más pegados que se pueda al micrófono. Estamos pegados prácticamente a la mesa de billar. Aquí está con nosotros el maestro Juan el Guantes. Ya va a empezar el torneo, Juan el Guantes. ¿Es que no vas a venir? Por cierto, mi amigo Juan el Guantes vende gansitos inyectados de adrenalina. Alejandro Vargas, un saludo, nos manda desde Colombia. Esto ahora se pone 15 por 10. Saludo a todos los amigos de Pereira de allá. La última vez que estuve jugué un torneo allá en el Villar Chevillot. Ciudad de Pereira, cerca se encuentra también la ciudad de Dos Quebradas, ahí también jugué un torneo que nos invitó el maestro Robinson Morales, jugador ahora de la PBA. El marcador antes de este tiro íbamos así, 15 a 10. Íbamos 15 a 10. Jorge Luis Ríos nos manda saludos desde Diego de Alvear, Argentina. Saludo a nuestros amigos argentinos. Ah, miren que cómo se le fue esa que parecía lo más fácil. Y ahora hace otra serie de 12. Nuestro pasarela llega a su carambola número 17. ¿17 por 10? Pues ya sabes que aquí todos los lunes hay torneos. Nos manda saludos de Guadas, Cundinamarca. Nos manda saludos desde Guadas, Cundinamarca, en Colombia. El maestro Roberto Rojas, sí, juega para la PBA todavía el maestro Rojas.
Entramos a la entrada número 12, señores, 17 por 10. Estamos aquí en directo desde el billar Azteca, aquí en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México. Para los que se encuentren aquí en la Ciudad de México, está ubicado en el eje 6 sur, eje 6 sur y Avenida de las Torres. Vamos a seguir en el scroll viendo los saludos. Si alguien no los saluda, una disculpa después cuando revise los comentarios de la transmisión, les responderé, pero estamos tratando de verlos todos. Dice que si va a haber el torneo el fin de semana, sí, ya están apuntando los que quieren jugar el sábado. Juan Luis Escobedo, le mando saludos al Guantes del billar Diamante de Nezahualcóyotl. Sí, aquí siempre, siempre está el Guantes. Ya es famoso por vender gansitos inyectados de adrenalina al Guantes. Saludos, le mando saludos William Giraldo López. Desde Envigado ahí en Colombia. José Luis Baracano Moreno, les mando saludos desde Villavicencio, Colombia. Y Zamora, ya se volvió, no, Zamora está en Guadalajara. Ayer estuvo León, quedó en tercer lugar el maestro Harry Zamora. Le ganó el pase a la final el maestro Faustino Galván, le ganó el pase para la final. José Luis Jiménez Yandet nos da las gracias por la transmisión. Pronto, pronto, pronto andaremos ahí en Guadalajara también. Yandet dice: échale, échale, ratoncito. Lo vemos muy, muy desconcentrado, el maestro ratoncito que hace otra carambola, pero lo vemos así como que no trae muchas ganas de jugar el maestro ratón. 17-11. Ivana Vendaño, saludos desde Tlaxcala, saludos a los amigos de Tlaxcala. Una más para el parcero, una más para el parcero. Que ya ganó su primera partida. Gracias. Nada más para el parcero que llega su carambola número 18. Una jugada banda bola. Parece que es buena. Parece que bueno, a ver si no se alarga. Se va alargando, alargando. No, ya se fue. Y esa ya no va a salir. Ya no va a salir. Parece que no. Sí, parece que sí. Parece que sí. No, ya se paró. Se para esa carambola, ya no va a llegar, le dejo una jugada de tabla al maestro, no se da. Y ahora el marcador 18-11. Jugada de plus, fácil, fácil para el maestro, no se da. Haciendo su carambola número 12, 18 por 12. Por 12, ahí te va la número 13. Esa va a ser buena, va a ser buena, es buena. Dos más, llega 13, 13 por 18. Ahora ya la ventaja nada más son de 5. 5 carambolas. Noceda, sí, efectivamente, Noceda tira demasiado rápido. Aparte, les comento que Noceda es un jugador de pool. Y todos los jugadores de pool tiran demasiado rápido. Si no vean a Tevez, a Gerson. El marcador 18 a 13 en la aplicación de aquí, en nuestras transmisiones. Todos los jugadores de pool. ¿Cómo estás? Roberto, ¿no? Ya está jugando. William Gerardo López le manda saludos al parcero.
El maestro Ley Castellón, le mandamos tus saludos en cuanto termine esta partida. Hasta antes de este tiro íbamos 18 por 13. Ahorita les actualizamos el marcador. Parece que el maestro Arley se va a llevar su segunda victoria sobre el maestro Noceda. Urase, una carambola más. 19 por 13, ya no le lleva muchas horas, Fácil, fácil, miren qué fácil le pega el maestro Noceda. Noceda lo que tiene son... El taqueo que tiene es taqueo de pool, véanlo como taquea el maestro Noceda. Parece la segunda sin problemas, ahora ya le mete dos y ya se empieza a acercar, amigos, Miren, así vamos, ya lleva dos en serie. 13 y 2 que lleva, ya lleva 15, 15 por 19 el maestro Pasarela ahí en la esquina. Empieza a agarrar color, como diciendo, ya empecé a fallar y ya se me está acercando el maestro Noceda. Lo que yo les comentaba, no tiene que confiarse porque este jugador es de cuidado. Ahora sí les actualizamos el marcador, 19 por 15. Entramos. Estamos en la entrada número 15, 19 por 15. 15 para Noceda, 19 para el jugador colombiano. Que eres un monstruo, Es así, siempre sale así. No pienses que es. No pienses que la victoria se fue una casualidad. Lo que pasa es que ahí se demuestra que lo que te falta es una más para el maestro colombiano. Una jugada de tiki y mete la segunda en fila. La aplicación Alfredo Ferretti, aquí la tenemos en la transmisión, si alguien que nos está viendo la puede compartir la aplicación. Déjenme meter en otro teléfono a ver si les comparto la aplicación. Les voy a estar comentando el desenlace de esta partida, nuestro gran amigo Ramón Campos. Ramón Sandoval les va a comentar la siguiente. Parece que es que no sé si se deja el botón. Ahorita les comparto la aplicación. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde el Villar Azteca. Partida entre el maestro Castrillón contra el maestro Rodrigo Noceda. Veintiuno a 15 el marcador, a favor del maestro Pasarela. En el minuto. ¿Qué pasa esto? ¿Lo vas apretando aquí? Esto en el más, ahí está llevando uno. Ah, ok. Están enseñando a usar la aplicación, señores. Skyboard. No la tengo yo porque tengo iPhone y todavía no está disponible para el iPhone. Los que tienen Android pueden usar esa aplicación. Está muy buena. Muy buena. Carambola para Arley Castrillón. En un momento más, el maestro Carlos Elías va a subir el link para poderlo descargar directamente desde su cuenta de Face, para que lo puedan descargar desde ahí, desde la cuenta de maestro Carlos Elías. Saludos a los parceros de Colombia.
No, es un jugador de primera fuerza, Rodrigo Noceda. Parece ya una serie de cuatro carambolas. Saludos, Noel Gómez. Tiene aquí una jugada de tabla. Está llegando, viendo su llegada. Ya vio su salida. Además está haciendo su cuenta para hacer su ataque. El maestro Arley Castrillón. Pasarela. Pasarela. Excelente. Carambola para el parcero. Pasarela. Saludos a Nicaragua, saludos. Al parecer es una partida a 40 carambolas. Ahí está el link, señores. El link lo pueden descargar desde aquí, desde la cuenta del maestro Carlos Elías, de Billar Online. Se va un poco largo, pero hizo una serie. Un maestro de Colombia. Al parecer no les llaman maestros en Colombia, pero aquí en México a ese nivel es categoría maestro, maestro, máster. Carambola para Rodrigo Noceda, que en este momento se encuentra 26 a 15. Una tabla para el maestro Noceda. Va a ser un poco corto. Pero una más para Rodrigo Noceda. ¿Cómo se le pone el bien? Están enseñando, está relativamente muy sencillo, pero hay que darle la onda a la aplicación. Ya pueden descargar el link directamente desde esta transmisión. Ya lo subió el maestro Carlos Elías, aquí de la página de Billar Online. Sí, sabemos de la gran capacidad del maestro Arley, maestro Harry igual, grandes jugadores, grandes maestros. Ah, deja de checarlo ahorita con el maestro Carlos Elías. Ahorita checamos el link. Un golpe. No, parece que no lleva buena dirección. Se va a ver un poco largo. Maestro Ale tiene una jugada de reemberse y va a ser carambola. Una más, 29 a 16. El link está incompleto, que no le da.
¿Están checando? Van a checar ahorita lo del Play. Play Store. El contrincante de Arley es de primera onda. Cuarta, porque no le dan la gracia de Colombia. Sí, aquí en México, Rodrigo Noceda es primera fuerza. Primera fuerza, un jugador de primera fuerza. Dos carambolas más para el maestro Arley. Una carambola más para Rodrigo Noceda. Parece que lleva buena dirección. Dos carambolas para Rodrigo Noceda. Canales a ir corto. Dos carambolas más para Rodrigo Noceda. Va de nuevo Link. Va de nuevo. Ok. Ahí está nuevamente el Link. Para que lo puedan hacer clic. Y de ahí seguir los pasos para descargar la aplicación. Está muy buena y muy fácil, muy sencilla. Carambola para el maestro. Treinta y uno a 18. Se quedar un poco corto. Está la aplicación muy sencilla. Ya está el link aquí para que lo puedan descargar, señores, de la página de Billar Online. Una carambola más para Rodrigo Noceda, que lo vemos un poco nervioso. No es fácil jugar con jugadores de gran categoría como el maestro Arley, y es un gran jugador, sabemos que maneja muy bien la presión, y tiene gran temple y sobre todo es un gran jugador de apuesta. Tiene ahí más o menos, vas acumulando las carambolas y lo pones confirmar en score. Y al confirmar se pasa hacia el otro contrincante, hacia sumamos Rodrigo Noceda y Castrillón. Y suma el inning. Al momento de confirmar las carambolas, al confirmar el score, se cambia al otro jugador. Tampoco, no está tan... A lo mejor la explicación no es tan buena, pero está muy sencillo, muy sencillo. Ahorita en dos pasos que me enseñó el maestro Carlos Elías, ya lo estamos manejando sin problema. Solo para Android, señores. No está disponible en iOS. No ha llegado, pero al parecer juega pool, el torneo de pool de los lunes. El maestro Dibu.
golpe, pero se lleva a buena dirección. Se alcanza a escapar a la carambola. Treinta y uno a 20. Excelente golpe. Carambola para el maestro Arley Castrillón. Excelente. Dos carambolas para el maestro Arley. Y al terminar su tacada se le pone con... Y ya lo suma y pasa al otro jugador. Ahí está para que lo puedan descargar. Así se encuentra en el App Store. Juega dos vueltas, carambola para Rodrigo Noceda. Nos pregunta el maestro Carlos Elías si sí pueden descargar la aplicación desde el link. A ver si me pueden ayudar o nos pueden ayudar. ¿Es una verdad? Ahí está, sí, a ver si lo pueden ver. Nuevamente. Saludos amigos Rayitos, saludos Ampollita. Buen golpe. Carambola para el maestro. Para Rodrigo Noceda, perdón. Rodrigo Noceda. Saludos José Trinidad, saludos. Tres carambolas más para Rodrigo Noceda. Así es. Tienen promedio de 900. Entonces vamos a poner Rodrigo Noceda. Carambola para el maestro Arley. Excelente golpe. Dos carambolas más para el maestro Arley. Dos. Una jugada de registro para el maestro Arley. Maestro Pasarela de Colombia. Me parece que lleva buena dirección. Tres carambolas para el maestro. Anotado, al poner confirmar score, se suma.
una dirección. Cuatro carambolas. Saludos, saludos. José Trinidad. Soy Ramón Sandoval. Nada más que ando un poco agitado aquí porque voy llegando. Apurado. Aquí al Villar Azteca. Mucho tráfico. Buen tome de bola. Y carambola. Una más. Una más para el maestro Pasarela. Saludos, amigo José Luis, saludos. Alcanza a chocar. Ahí están las cinco carambolas. Le vamos a poner confirmar score. Suma y pasa hacia el otro jugador y suma la entrada. 38 a 24. 1407 de promedio del maestro Pasarela. Aquí está el link. En los mensajes anteriores puedes descargar el link directamente desde la página de Villar Online. Acaba de poner el maestro Carlos Elías. Ahí vemos, ahí no hizo carambola, nada más le ponemos confirmar score y pasa la entrada. Pasa la entrada. Una carambola para Rodrigo Noceda. Aquí está el link. En los comentarios anteriores ya lo subió dos veces el maestro Carlos Elías. Aquí en la transmisión está el link. En los comentarios anteriores. Dos carambolas. Dos carambolas para Rodrigo Noceda en esta entrada. Tres carambolas para Rodrigo Noceda. Solo está disponible para Android. Para los iPhone, iOS, no hay. No está disponible la aplicación. Ahí vamos a checarlo. Que no deja descargar la aplicación. Ahí va otra vez la aplicación y ahorita van a subir otra vez el link. Buenas tardes, amigos. Ya desinstalé, instalé nuevamente la aplicación dos veces para ver si había problemas. Si no, está funcionando bien. Deben de tener algún problema con la conexión a internet. Para iOS no sirve, sí se los digo. Solamente para Android. Para laptops tampoco. Y esto sigue 38-28. Lleva una ventaja el maestro Arley Castrillón de 10 carambolas. Estamos aquí directamente desde el Villar Azteca, que nos da la oportunidad, como siempre, de llevarle las mejores partidas en este club. Carambola número 29. Ahí le está dando. Entonces estamos diciendo cómo usan esta aplicación. Hacen una, la suman y automáticamente va reconociendo el marcador, la aplicación. Ya lleva, parece buena, no, la más fácil está dejando. Miren, hizo una. Ponen la palomita de que en esa entrada nomás hice una y automáticamente se pasa a la siguiente.
3928. Vamos a ver si el ratoncito, como lo conocen aquí, a ver si es capaz de remontar esta partida, pero muy muy difícil. Vemos al maestro Noceda. Scoreboard, es gratis. Es mejor que eso. Entonces parece que el maestro Pasarela se va a llevar $500, $500, ya va a una carambola el maestro colombiano. Saludos a todos los amigos parceros. Pronto estaremos en una gira por varias ciudades de Colombia. Dice, ya no muestren tanto cómo anotar el lápiz, se desemboca, sí, se desemboca, pero le estamos enseñando la aplicación para que la bajen. Ya luego con calma la bajan, pero no tiene ningún problema, ¿eh? Y aprovechenlo, porque miren qué bonita jugada de Noceda, esa va a ser buena. Se iba a recortar, ay, parecía que le agarraba de poquito. Por poquito. Yo bajé incluso el link ahorita directamente de la Play Store y se los puse. No sé por qué no se los está dando. 39-28, ahí está, le dan una palomita, prácticamente avanza a la siguiente entrada. Recordemos que antier le ganó aquí en Maestro Tevez a Pasarela una partida de $1,000, 3 millones de 3,500,000 pesos colombianos. El sábado le ganó Tevez y quedan de dar la revancha ayer, pero al parecer Tevez tenía un compromiso, ya no se dio, pero jugaron de a $1,000. Y el maestro Raimundo Muñoz le ganó una partida de $1,500 en la semana. El jueves pasado le metió una partida de $1,500 el maestro Raimundo Muñoz a Arley Castellón. Esa en pesos colombianos fue de 5,5 millones. Jugada en línea, parece que viene bien, parece que va a ser buena. Vamos a ver cómo agarra. No, miren cómo entró esa jugada exactamente en medio de esos goles. Necesitaba ir el América, que no hizo ni uno. Exactamente en medio, parecía que iba a ser buena. Cualquier bola que hubiera agarrado hubiera sido buena, pero se le fue al maestro Pasarela. José Trinidad Sánchez dice, Gerson, Leandro, amigo Leandro, le recuerdo que muchos mexicanos no entendemos sus términos diarísticos. Vemos a Noceda, hace su carambola número 29, ahora está a 10 de distancia del maestro Pasarela, y les recuerdo que no podemos dar por ganado Pasarela en esta partida. Ya vimos la tremenda partida que le ganó el maestro Almaraz a Tevez, cuando Tevez parecía que ya tenía ganada la partida. Increíblemente, el maestro, el demoledor de Guadalajara, le arrebató el triunfo. Entonces, hasta que veamos la última carambola, la número 40 en este caso, ya cantaremos como ganador al maestro colombiano. Mientras tanto son 9, parece que aquí se acaba, ah, y se acaba, parecía que sí, va ahí el marcador final, 40 para el jugador colombiano, 30 para Noceda.